Todos en algún momento llegamos a perder el sueño gracias a las historias de Chucky, el muñeco maldito creado por Don Mancini en 1988. Con la película Child's Play, conocida en Latinoamérica como Chucky, el muñeco diabólico. El director inauguró un relato que llenó de miedo a millones de personas, muchas de las cuales desconocían que la historia estaba basada en un verdadero juguete endemoniado. Según la leyenda, en 1904, un niño llamado Robert Eugene Otto, que vivía con sus padres en Key West, Florida, esto en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas. Este era un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, que estaba relleno de paja y que abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre de su dueño Robert, pero la familia desconocía que el personal doméstico originario de Bahamas practicaba magia negra y vudú y que el muñeco ya había sido hechizado. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Jean lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa, más cuando la familia salía del hogar. Los vecinos incluso veían que la figura se asomaba por las ventanas de la vivienda. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, el niño empezó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo. Se reía de forma macabra y deambulaba en la oscuridad. Hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jean. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron una escena espantosa. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño, mirando a la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. ¿Qué hiciste?, le preguntaron al niño. Yo no fui, fue Robert, respondió. Aterrorizados, los padres tomaron al juguete y lo guardaron en el ático. El pequeño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jean se fue olvidando de su muñeco, que se empezó a llenar de polvo en la recóndita habitación. Jean creció y viajó a Nueva York y París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, sus padres fallecieron y heredó la residencia de Key West en Florida. La pareja volvió a Estados Unidos y emprendió la remodelación de este lugar. En particular, Jean quería despejar el ático porque eligió el espacio como un estudio de arte. Cuando comenzó la limpieza, se reencontró con su antiguo compañero, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Se encendió la chispa del vínculo forjado durante la niñez, y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante, y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda por temor a encontrarse con el muñeco. Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada mujer, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaron la casa aseguraron oír pasos y movimientos en lo alto de la edificación. Robert Otto falleció en el año de 1974, y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas con el muñeco adentro. Tras el fallecimiento del señor Jean, la vivienda de Hayton Street fue vendida a Mittler Ruder, quien fue su propietaria durante 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años, que a los pocos días inspeccionando el nuevo sitio, encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto a sus otros muñecos. Al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas. Pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada acusando al muñeco de tratar de asesinarlos. Su mamá Myrtle sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al Museo Martello Gallery en 1994, donde se encuentra actualmente. Los escritos y testimonios sobre su leyenda se sitúan también en ese museo, pues los trabajadores de la galería aseguran que durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, ocurren insólitos acontecimientos. Esta es la versión escrita y hasta la fecha la reconocida.
aunque hay diferentes versiones que apuntan a que tratan de ocultar lo que este diabólico muñeco llegó a hacer con la familia que lo tenía. Se habla de que mató cruelmente a su dueño, el cual era un niño, apuñalándolo hasta dejarlo inerte, y que su madre al abrir el cuarto vio al muñeco encima de su hijo haciendo tal acto despiadado, por el cual logró quitárselo de encima, pero ya no contaba con vida. Ella se desvaneció y tiempo después fue internada en un hospital psiquiátrico, pues lo que vio la volvió completamente loca. Dime tú qué piensas. ¿Crees que el vudú es real y puede una persona transformarse o adquirir vida a través de un muñeco o de algún objeto? Este tipo de fenómenos y otras más siguen siendo un misterio para la humanidad, quien sin duda jamás podrá entender la vida oculta a través del satanismo y de sus prácticas. Nosotros seguiremos en busca de captar actividad paranormal. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarnos un pulgar arriba. Así también activar las notificaciones para hacerte saber cada que haya un nuevo video. Sin más por añadir, les deseo puedan dormir sin mirar debajo de su cama. Hasta la próxima.